contacto con Cerquic. ¿Te refieres a tu viaje a Skitsi sin tocar el suelo? Oye, ¿estás seguro de que es posible? Debe serlo. Ya hicieron el letrero de felicitación. ¡Felicidades, Geek! Muy bien, Gunther. Hay que hacerlo. ¡Qué divertido! ¿Juegas papa caliente? ¡Caliente! No, Gunther. No pararé hasta llegar a Skitsi sin tocar el suelo. Luego la papa caliente. ¡Yay! Aquí voy de nuevo. ¿Qué pasa? Yo siempre ajusto esos pernos. ¡Siempre engraso mi cadena! ¡Se movió! ¿Cómo? Yo nunca me estrello así. Parece que fallo en toda dirección. ¡Qué divertido! ¿Jugamos alitas calientes? ¡Caliente! Esto no tiene sentido. Me estrello de formas en que no lo hacía. ¿Por qué? ¿Ah, Geek? Ahora no, Gunther. Estoy pensando. El loser vuelve a caer. ¡En serio! ¡Debes ver esto! ¿Geek? ¡Geek! ¡Solo mira esto! ¡Gunther, basta! Entre tu voz y la gente riéndose de mis... ¡choques! Alguien está grabando mis choques, pero ¿quién? ¡Ya te tengo! Ahora el loser va a hacer otra acrobacia. Veamos qué pasa si aflojo sus pernos. Desengraso su cadena. Y le quitamos clavos a la cerca. ¡Ya te tengo! ¡Ya te tengo! ¡Ya te tengo! Por Brad no he llegado a Skitsis. ¡Gunther! ¡Tenemos que detenerlo! ¡Ya te tengo! Escucha, Brad. Esto se acabó. ¡Soy una sensación de internet! ¿Por qué solo me haces ya te tengo a mí? Porque la mejor víctima de un ¡ya te tengo! ¡Es un loser! ¡Mira los comentarios de los usuarios! ¡Tantas nenas virtuales! Además, las chicas correrán hacia Brad y no huirán de él. Además, estas se venden como pan caliente. ¡Uy! ¡Caliente, caliente! No podrás detenerme para siempre, Brad. ¡Vámonos, Gunther! ¡Le falta miel! ¡Material adicional! ¡Ya te tengo! ¡Ya te tengo! ¡Ya te tengo! ¡Hola, nenas! ¡Mi teléfono es...! ¡No puedo creerlo! Brad hizo un imperio con mis fracasos. Pero eso no me detendrá para llegar a Skitsis. Tranquilo, Geek. Tengo la venganza ideal. Necesito algo más grande. No seré prisionero en mi casa. Llegaré a Skitsis. ¿Crees que vuelva a hacer lo de la tarta? Esta vez no, Brad. Novato. ¡Ah!
tengo. ¡Qué mal! ¡Tercia de ya te tengo! ¡Ya te tengo! ¡Ya te tengo! Te lo dije, Brad. ¡No más! ¡Te haré un ya te tengo! ¡Ya te tengo! ¿Aquí? ¡Ya te tengo! ¡Kick! ¡Te asustaste! ¡Yo jamás te había visto así! ¿En qué me convertí? ¡Perdí mi esencia! ¡Pero dije que iría a Skitsy sin tocar el suelo! ¡Gunther! ¡Es cierto! ¡Tengo que salir de esto! ¡Yo no dije nada de salir de esto! ¡Kick Butowski no pone barricadas! ¡Las derriba! ¡Tampoco dije eso! Perdón, Kick, pero es una mezcla de algodón. Se mueve cuando yo me muevo. Bueno, me la pondré al revés. Voy a tomar mi mapa y voy a llegar a Skitsis a las 3 en punto. Y yo estaré un paso adelante. Tengo cámaras por doquier para transmitir tu fracaso. Tú jamás te rindes y yo lo usaré en tu contra. Cuento con ello. Ya te tengo, en vivo. A intentarlo de nuevo. ¡Usted no le hizo un ya te tengo! ¡Lo está usando en mi contra! ¡Mi imperio caerá si llega a Skitsy sin problema! ¡Es increíble! ¡Es mejor de Brad! ¡Tienes que detenerlo! ¡Horace, Pansy! ¡Preparen el bloqueo! ¡Ja! ¡A ver si pasas esto, loser! ¡Sopas! ¡Ahora sí es imposible! ¡Científicamente improbable! ¡Ay! ¡Me están golpeando con mi propia mercancía! ¡Ay! ¿Por qué hice bolas de bolos? Bueno, Brad, no más ya te tengo. Ok. Y no más bromas. Ok. ¿Nos damos la mano? Ok. ¡Siempre funciona! Brad, ya te tengo. El siguiente tráiler está aprobado para todos ustedes. Lo conocen como Rodney Rock Callahan, pero los antiguos griegos lo conocían como Perseo. Perseo en Pittsburgh. Acción. Peleas. Y nada de cosas para nenas. Parece que el romance se hundió. ¡A hacer boogie!
Ahí aún no encontraba su frase. Perseo en Pittsburgh. Con el 3 veces ganador de la competencia Megamacho, Rodney Rock Callahan. Traten de verla. ¿Esta noche? Así es, Gunther. A las 2 de la madrugada. Rock Callahan en su primera película por cine insomnio voluntario. ¡Perseo en Pittsburgh! La única película de Rock Callahan que no he visto. Tampoco yo. No está disponible en VHS, DVD o los canales premium del vecino. Ellos ven todo. ¡Uy! El canal Gunther es increíble. ¡Debes verlo! En este episodio, Gunther usa binoculares. Y esta noche, mi casa, pijamada. ¡Empacaré! ¡Es la 5ª de la semana! ¡Es un récord personal! Esto será genial. Solo tú, yo y... ¡Brianna! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Este es mi espacio! ¡Es mi primera reunión! ¡Sí, reunión! ¡Oh! No sabía que habría niños. Vamos a ver el maratón de Tina a veces. ¡Sí! ¿A veces princesa? ¡A veces espía! Siempre molesta. Gunther y yo veremos Perseo en Pittsburgh esta noche. ¡Ah, no! Lo reservé hace semanas. Temo que es cierto, Kick. La sala es de ella hasta las 8 a.m. ¡Ah! Mañana a las 2, Brad programó lanzarte un pie al rostro. ¡Brianna, rápido! ¡Te estás perdiendo la película! ¡Tina va a bailar con el príncipe ladrón! ¿Que ella la habían visto? ¡Solo 138 veces! Disculpas, tengo un maratón de Tina a veces que ver de nuevo. Bien. Veamos la película en mi casa. No creo, Gunther. No permitiré que unas niñas nos impidan ver la película. ¿Y qué vas a hacer? Voy a tomar el control remoto y la sala será nuestra. No estoy seguro, Kick. Solo es Brianna. ¿Qué puede pasar? Pero... ¿A mi casa? Mamá, papá, ¿necesitan la tele hoy? ¡Uy! ¡Hoy no! ¡Ser noche de pelo de lobo! ¡Kick, tenemos que irnos! Tranquilo, Gunther. Dijeron que no necesitan la tele. ¡De verdad! ¡Tenemos que irnos! Es obvio lo que tenemos que hacer. Estudiar mucho, ganar mucho dinero... y comprar una televisión. ¡Gunther! ¡Ya no hay tiempo! ¡La película de Rock Callahan ya está casi al aire! ¡Entonces qué haremos! ¡¿Qué haremos?! ¡No hay opción! Tendremos que ver la película en mi casa. ¿Pero qué pasará con Brianna y sus 2 secuaces? Debe haber una forma de alejarlas de la televisión. Hay que infiltrar su cofradía y obtener información. ¡Kick! ¡No! ¡Te digo que eso es una locura! Enseguida volvemos con más Tina a veces. Listo. Comercial. Tu turno. No estoy seguro, Kick. Recuerda, eres Gunther Magnusson. A veces compañero, a veces espía. Y en unos momentos veré la más... ¿Qué te hicieron? Un cambio radical. Dicen que soy otoño. Y yo siempre creí que era primavera. ¿Qué averiguaste? ¿Algo con lo que podamos sacarlas de ahí? Pues no les gusta el mal olor. Olores, ¿eh? Esto será excelente. Hola, ¿qué tal? ¿No vas a presentarnos, Kick? Ambos somos otoño. El tiempo se acaba. Si no podemos sacarlas, las cansaremos. ¿Hay tiempo para eso? Solo son niñas. ¿Qué tan difícil es? ¡Niñas! ¡Alto ahí! ¡Tú no vas a cambiar de canal!
Solo quiero ver cómo va su primer reunión en casa. Sí. ¿Qué juegos han jugado? ¿Juegos? ¿Qué? No puedo creer que tengan una reunión sin jugar juegos. ¡Me encanta jugar! ¡Sí! Hay que jugar a girar la botella. ¿Qué? Gunther y yo podríamos mostrarles unos de los mejores juegos que hay. ¿Y tú qué sabes de reuniones? Somos expertos. Hemos ido a más reuniones que... El número de episodios de Tina a veces. ¡Oh! ¡No! Sí, Brianna, será como el episodio en que Tina cayó en la Isla de los Juegos. ¡Muy bien! Sí jugaremos, pero el maratón de Tina no se cambia. ¡Sí! ¡Ya tengo a mi pareja! Muy bien, cuando yo diga, vueltas a la sala. ¿Y Abby? Cuando tú digas. ¿Pareja? ¿Por qué estamos los dos en la misma bolsa? ¡Ahora! No me rompí los huesos. Ya sé, pero los míos están rotos. ¡Gunther! ¡Estás! No hay una buena reunión sin guerra de almohadas. Recuerda, Gunther, son solo niñitas. Sé gentil. Sí, obvio. ¡Listo! Ahora el siguiente juego. Yo tengo un juego. Sí, seguro. Vi a una bostezar. Pero tenemos que esforzarnos. Casi empieza la película. ¿Quieren jugar atrapados? ¡Claro! ¿A quién perseguimos? ¡A mí! Oh. ¡Uno, dos, tres! Episodios de Tina a veces. Debo ver todo el maratón. Cine de Insomnio Voluntario presenta a Rock Callahan en Perseo en Pittsburgh. ¡Justo a tiempo! ¡Lo hicimos! ¿Quién encendió el sol? ¿Amaneció? Ay, no. No vimos la película. Buenos días, hermano. ¿Qué tienen de buenos? Ah, no sé. Tal vez esto. ¿Qué es esto? Perseo en Pittsburgh. Mejoraste mi reunión, así que se las grabé. ¿La grabaste dormida? ¿Quién durmió? Gracias, Bri. ¿Qué vas a hacer con tus alas en los pies? ¿Volar? No, pero tú sí. ¡Feliz aterrizaje! ¿Sabes? Creo que esto es lo mejor de Rock Callahan. Seguro. ¡Ah!
Brad lo programó para las 2 en punto. ¿Te la vas a comer?